Bueno, bienvenidos. La ponencia va a ser funciones y con herramientas TIC. Montse y Sergi de Moral vienen de Barcelona, del Instituto Montse Coppa. Y bueno, nos va a hablar un poco en secundaria, cómo hablar de GeoGebra. Vamos, y vamos, según lo que veo, va a ser bastante interesante. Os dejo con ellos. Vale, hola, buenas tardes. Bueno, el trabajo de aula que vamos a presentar aquí es un trabajo que es de matemáticas para trabajar las funciones, para introducir ideas y conceptos relativos a las funciones para los primeros cursos, para primero y segundo de la ESO, básicamente. Este trabajo tiene una doble vertiente. En principio es la descripción del trabajo y también la presentación de ARC. Mi compañero Sergi les presentará ARC, que es un banco de recursos para el profesorado, que recubre todo el currículum, desde primaria hasta bachillerato, y está creado y gestionado por los CESIRE. Los CESIRE son los Centros de Ayuda a la Innovación y a la Investigación en Cataluña. Bueno, para empezar, para el trabajo de aula, dividiré en tres fases. En principio, en primer lugar, el diseño, qué criterios, con qué me he basado para elaborar el trabajo. En segundo lugar, cómo lo desarrollé, cómo lo experimenté con los alumnos. Y finalmente, las valoraciones que hago yo del trabajo. En primer lugar, para diseñar qué actividades, qué criterios yo he tenido en cuenta. Mi idea era crear actividades interactivas que fomenten la creatividad y la manipulación y experimentación en los alumnos. Esta era una de mis ideas. También quería que fuesen unas actividades que fuesen adaptables. ¿Qué quiero decir con adaptables? O sea, tenemos mucha diversidad en las aulas. Podemos tener dos grupos de primero o dos grupos de segundo y tener que hacer totalmente distinto en un lugar que en otro. Depende de los alumnos. Me interesaban actividades abiertas para poder ampliar, si fuese necesario, o reforzar o consolidar. Por esto, las actividades yo buscaba que fuesen más bien abiertas. Y también me interesaba partir de contextos no matemáticos, de cosas que fuesen de la realidad del alumno para motivar y para que mostrasen más interés. ¿Qué metodología? Yo la verdad es que cuando me siento mejor en clase es cuando los alumnos hacen. Yo simplemente miro, observo, me preguntan, oriento, guía. La idea, o sea, a mí lo que más me interesa y mejor, más satisfacción me da a mí y a los alumnos es cuando son ellos los que descubren su aprendizaje, que observen actividades para observar, para deducir, para hacer conclusiones, para comprobar. Esta es un poco la idea, que sea el alumno el que se construya su aprendizaje. Seguro que en estas, bueno, habéis oído muchas veces pues lo del autoaprendizaje y la autonomía del alumno. Pienso que es básico para esta sociedad en la que estamos actualmente y para el futuro. Los alumnos van a aprender siempre. Los alumnos tienen que aprender a aprender, esta frase, porque realmente no sabemos ahora, dentro de nada, de 5 años, ¿qué va a necesitar una persona de la sociedad? Entonces, esta es la idea, la metodología que yo quería impartir en clase y también se ha dicho muchísimo, fomentar el trabajo, la colaboración entre los alumnos. Es una actividad de matemáticas, hemos hecho un trabajo no colaborativo, pero sí por parejas. En principio, las distribuidas de distintas maneras. Parejas del mismo nivel, para que se ayuden, sobre todo para las actividades iniciales, para empezar a deducir, para sacar conclusiones del mismo nivel, para que se ayuden. Pero también, cuando hay alumnos muy aventajados y alumnos que les cuesta un poquito, según cómo, también es muy interesante que un alumno ayude a otro que le cuesta un poco más. Realmente aprendes muchísimo cuando tienes que explicar una cosa a una persona que no sabe tanto. Entonces esto también, pero
Pero no se puede abusar porque hay alumnos que no saben ayudar y hay alumnos que tampoco se dejan ayudar. Un poco las parejas las iba yo repartiendo según me parecía. Hay alumnos que no saben trabajar con pareja, lo intentas, tienes que separarlos, otro día lo vuelves a intentar, bueno, un poco es eso, ¿eh? Bueno, una vez pensado los criterios, las ideas y un poco ya los objetivos que quería tratar yo de funciones, entonces estaba en qué herramientas y qué recursos utilizaba. Bueno, la base son documentos web. Matemáticas tenemos la suerte de contar con Descartes. Descartes es un proyecto del Ministerio donde hay todo el currículum de matemáticas. Hay muchísimas actividades interactivas. Por lo tanto, el trabajo, la tarea, no me fue muy complicada. Simplemente fue buscar en la red de Descartes, buscar actividades que a mí me parecieran interesantes, cogerlas, adaptarlas, cambiar el diseño, cambiar el color, traducirlas al catalán y añadir alguna cosa más, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta actividad, bueno, tampoco he comentado que lo que yo buscaba al empezar las actividades eran cosas que los alumnos conocían. Por ejemplo, aquí está, hay una actividad, no sé si, a ver, voy a mirar si con el ratón. La primera actividad que hacíamos de funciones era coordenadas cartesianas, representar en el plano. La segunda actividad que venía era, a partir de una tabla, pasarla a los ejes de coordenadas y al revés. En esta actividad es de comprar bolígrafos, entonces se pone el precio de un bolígrafo, se propone al alumno una tabla donde tiene que poner lo que le cuestan y entonces hay unos ejes donde aquí clicando van saliendo los precios de los bolígrafos. Está aquí en catalán, entonces hay varias preguntas sobre lo que le costarían, si quiere comprar bolígrafos, cuánto le cuestan, le ha costado este dinero, cuántos bolígrafos ha comprado, más bien para que el alumno se sitúe en los ejes. Y hay una siguiente actividad en la cual es la compra de naranjas con el mismo precio al kilo, pero aquí hay la diferencia de que el alumno puede comprar medio kilo, un cuarto de kilo, y entonces se le pregunta si puede comprar medio bolígrafo, porque en el primer gráfico no se pueden unir los puntos y en este sí. Bueno, las actividades en principio son... Vale. Para esta actividad y para todas, yo considero indispensable, al menos a mí me funcionan muy bien las hojas de trabajo. Para evitar un poquitín la tendencia, no sé si es innata de los alumnos, de darle con el clic del ratón y pasar pantallas sin pararse a pensar ni a leer casi muchas veces. Y entonces está mal, pues voy para atrás y vuelvo a hacerlo. Entonces yo insisto muchísimo en los alumnos en que lean los enunciados, piensen que les piden, y entonces las hojas de trabajo es un recurso que las mismas preguntas que tienen en las escenas, además de hacerlas en el ordenador, tienen que escribirlo. Además de hacer el gráfico este en el ordenador, tienen que hacer el gráfico a mano, para que así les obligue un poco a reflexionar. Por ejemplo, la hoja de trabajo correspondiente a esta escena. Es lo mismo, la tabla con los bolígrafos, el precio y los ejes de coordenadas, la cuadrícula para que el alumno haga los ejes y ponga los puntos, y al mismo para las naranjas, ¿eh? ¿De acuerdo? Creo que sí, ¿no? Vale. También utilicé GeoGebra en alguna actividad, sobre todo en la actividad de las coordenadas cartesianas. Me interesaba, una vez los alumnos sabían situar los puntos, también
conectar con la realidad. Entonces, la aplicación que presenté, además de las coordenadas cartesianas, las geográficas, con enlaces a un vídeo donde explica las coordenadas geográficas, les daba la longitud y la latitud de algunos lugares, tenían que buscarlos en el Google y también en un atlas. Y entonces también en una actividad, lo que pasa es que esta no se abre, el problema. Bueno, lo haremos distinto, a ver. Yo creo que lo he abierto. Pues no la encuentro. Es que no se me carga GeoGebra. Bueno, lo explico, porque es que si no estaríamos, como no vamos muy bien de tiempo. O sea, después de representar los puntos en las coordenadas, una actividad es las coordenadas geográficas y es una actividad abierta porque además se les presenta una proyección cartográfica, una proyección cilíndrica y se les propone a los alumnos que busquen distintos tipos de proyecciones y por qué es mejor una que otra. Y otra actividad es la de los mapas. Entonces, se les presenta un mapa donde hay los cuadriculados para que busquen puntos, se les propone que traigan mapas de su ciudad, que busquen las coordenadas de sus casas, de su instituto, y entonces hay un mapa de Barcelona con GeoGebra, incrustado en GeoGebra, donde los alumnos tienen que hacer el cuadriculado haciendo rectas paralelas y perpendiculares, y entonces una de las actividades, por ejemplo, es buscar la diagonal de Barcelona, todos los puntos que tienen las coordenadas iguales. Un poquitín para salir de lo que es más puramente matemático y tener una cosa, una aplicación más a la realidad. Otra actividad que también les interesa mucho es la herramienta DatKid, que esta herramienta es un generador de actividades. Este año he aplicado estas unidades con alumnos de diversidad, bueno, decimos diversidad de refuerzo, alumnos que no han acreditado la primaria, alumnos que el año pasado en primero, pues bueno, nos lo suspendían prácticamente todo y en el instituto se decidió hacer un grupo especial con un currículum adaptado. Con estos alumnos he utilizado esta herramienta. Por ejemplo, aquí hay una muestra. Es un generador de ejercicios. Entonces yo les hago, le genero 10 ejercicios de funciones en este caso. Entonces, los alumnos tienen que contestar y hay distintos gráficos y hay distintas preguntas. Por ejemplo, en esta les preguntan, Esther compró cuántos libros más que Joel en julio. Entonces, ellos tienen que responder. Cuando han terminado las 10 preguntas, les dan la nota. Esto para ellos supone, tienen la nota inmediatamente y les motiva muchísimo. Enseguida quieren hacer otra, porque sobre todo estos alumnos que yo digo este año, que les cuesta mucho todo, pues bueno, quieren hacer una prueba y otra y otra y otra. Y la verdad es que no hacemos tantas pruebas, pero sí que van aprendiendo y he evitado lo típico, estos tipos de alumnos que cuando haces una prueba con el papel, como mucho te ponen el nombre y no te ponen más. Pues aquí pues tienen interés, quieren repetir las pruebas y bueno, de funciones han aprendido bastante. Bueno, una vez el diseño, ¿cómo monté las actividades? Creé 5 actividades. Para cada actividad la previsión era de unas 2 horas cada una con los alumnos. Había las coordenadas, de coordenadas de pasar de una tabla a un gráfico y de un gráfico a una tabla, unas 2 actividades más que ya eran un poco más de conceptos de funciones con crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos, un ejercicio, por ejemplo, con las temperaturas de un enfermo,
el caudal de un río, actividades de este estilo, y finalmente una hoja de cálculo, o sea, con una tabla de datos que los alumnos elaborasen una hoja de cálculo y los gráficos. Estas unidades las estaban en la plataforma Moodle, y en la plataforma había las unidades y había las hojas de trabajo. Entonces nos ha dado mucha libertad la plataforma, porque los alumnos van a ritmos muy distintos. Entonces cada día había una tarea asignada. Quien tenía tiempo de terminar la tarea, pues ya estaba, y quien no la podía terminar en casa. Al cabo de cada unidad, los alumnos debían entregarme a mí las hojas de trabajo. ¿Cómo le? ¿Cómo he evaluado a los alumnos? En principio, la observación directa en clase y la participación, cómo ayudaban a los compañeros, cómo elaboraban el trabajo. También a partir de autoevaluaciones, pequeñas autoevaluaciones, ya en el ordenador o manuales, la presentación de las hojas de trabajo y también pruebas de evaluación. Al final del tema hice una evaluación de todo, y un poco, pues la evaluación sí que fue un poco tradicional, o sea, yo les di un examen de funciones de lo que estaba, que siempre hemos hecho. Los alumnos con los que he experimentado. El año pasado experimenté las mismas unidades con alumnos de primero de la ESO y segundo de la ESO. Por eso he comentado al principio que tenían que ser actividades pues adaptables. Hice las mismas unidades, con los alumnos de primero hice menos, con algunos alumnos de segundo hicieron menos que los de primero, porque son grupos muy diversos, con alumnos muy aventajados y con alumnos que les cuesta mucho más. Por tanto, cada cual iba a su ritmo, y yo tenía más o menos previsto de cada curso qué es lo que yo quería que llegasen como mínimo, y los que podían hacer más, pues mejor, y podían ayudar a los demás. Y este año lo he hecho con este grupo de refuerzo de 16 alumnos. Es un grupo que, francamente, ha costado un poquitín, ha costado incluso que recuerden la contraseña para entrar al Moodle. Hemos necesitado mucho tiempo para recordar las contraseñas, para saber darse de alta. Pero poco a poco, pues la dinámica va mejor. Algunos de estos alumnos no pueden trabajar con compañeros, cuesta muchísimo. Empezamos la clase de dos en dos, la terminamos pues cuatro o cinco, que siempre tienen que estar separados. Pero hacen algo, no se están en la clase pues sin hacer nada o durmiendo, todos trabajan. Cuesta más ponernos a trabajar. Cuando los ordenadores están a punto ya ha pasado 20 minutos. Yo necesitaría con estos críos pues dos horas de clase, pero bueno, es lo que tenemos. Pero cuando empiezan a trabajar, trabajan bien. Encuestas de valoración. Pasamos un formulario y los alumnos, si les habían gustado, qué es lo que habían encontrado mejor, qué es lo que era peor. Y he puesto un poquitín los resultados porque he encontrado curioso. El año pasado las encuestas las pasé a los alumnos de segundo y este año las he pasado a los alumnos estos de refuerzo. Y lo que es curioso es que a todos les gusta, pero por ejemplo aquí, ante la pregunta si les cuesta más o menos mantener una actitud participativa, fíjense que a la mayoría tienen una actitud participativa, pero los alumnos de refuerzo pues menos. Estos son tantos por ciento, un 12% y un 6% poco o nada. Trabajar como un compañero, a la mayoría les gusta trabajar, pero fíjense, igual que lo mismo que los de refuerzo, pues un 24%, bueno, que son cuatro alumnos así, pues no les gusta. Dificultades para comprender las actividades. Los alumnos del grupo clase normal no tienen dificultades, aunque si bien a la hora de contestar poco, mucho o nada pusieron esto, sí que cuando había las preguntas abiertas y les preguntabas qué es lo que te ha costado o no, algunos reconocen que les cuesta más comprenderlo, aunque luego lo entienden y para ellos lo entienden mejor.
Los alumnos de refuerzo pues tienen más dificultades. A la hora de necesitar la ayuda del profesor, igual. Los alumnos de refuerzo responden que más. Y la utilidad de las hojas de trabajo, pues a los alumnos de refuerzo al principio costaba que me las entregasen. No, algunos no me las entregaban. Ahora sí, me las entregan todos, pero no muy bien muchas veces, ¿eh? Hay que reconocerlo. Si consideran que ha sido un buen aprendizaje, los alumnos normal de las clases normal, mucho, bastante. De refuerzo, pues hay alguno que no le gusta. Pero lo que sí que yo quería mostrar son los resultados de este año de estos alumnos que yo estoy diciendo, alumnos que no han acreditado primaria y alumnos que no aprobaron matemáticas ni muchas asignaturas en primero. Han hecho el mismo examen que los alumnos de segundo normal. Lo que pasa es que nosotros hemos necesitado más tiempo, ¿eh? Las notas de estos alumnos son las siguientes. O sea, el que peor lo ha hecho es un alumno que sacó un 2,25, pero un alumno sacó más de 8. Y bueno, a mí me sorprendió, la verdad es que me sorprendieron. Sí que son actividades, pues bueno, interpretar gráficas, pero había una pregunta de PISA, una prueba PISA, y me la respondieron. Alguno no me la respondió bien. Era una vasija y había una probeta con agua caliente y había dos gráficos, una el agua de la probeta y el otro el de la vasija, y les preguntaban cuál era el de la caliente. Muchos me respondieron que era la que estaba más arriba, que había 80 grados de temperatura, pero uno me respondió que la de arriba, ¿por qué? Porque en la probeta salía humo. Bueno, claro, pero bueno, yo estoy muy satisfecha de estos resultados. Conclusiones. La satisfacción que me dio es esto: poder ayudar y guiar a los alumnos, que los alumnos sean autónomos, que sepan aprender solos y que las actividades, pues puedas hacer actividades transversales, que puedas trabajar matemáticas, pero con sociales, con cualquier asignatura, con dibujo, sobre todo por los planos y las representaciones cartográficas. Que los profesores necesitamos muchos materiales, esta es otra cuestión, porque cuesta mucho trabajo organizarse, entonces hay una necesidad de materiales que nosotros podamos manipular, arreglar, ponerlos a nuestra manera, de la misma forma que usábamos los apuntes normal cuando teníamos libros y dábamos apuntes, también necesitamos hacer nuestros apuntes digitales. Y en esta línea está el ARC, que os va a explicar Sergi. Bueno, ¿se me oye? Bueno, como se ha visto, como se deduce de lo que ha dicho Montse, lo que está claro es que hay mucho conocimiento acumulado en los profesores, y lo que queremos presentar a continuación es un intento, como mínimo, de aglutinar todo ese conocimiento y ponerlo a disposición para que todo aquel profesor que quiera lo pueda usar. Entonces, lo que vamos a presentar es un repositorio de recursos, por llamarlo de alguna manera, que se llama ARC. Son las siglas de Aplicación de Recubrimiento Curricular, es decir, una aplicación que pretende recubrir el currículum entero. Y bueno, la motivación que hay detrás de esto, pues ya lo ha dicho un poco mi colega Montse. En Internet, si algo hay, es una abundancia de recursos increíble, que es imposible gastar por profesores. A la vez, esos recursos tampoco no están preparados para ser aplicados en el aula directamente. En Cataluña y me parece que en todo el país tenemos un currículum nuevo, que eso pues a los profesores también nos es difícil de controlar por la dinámica diaria de la escuela, y bueno, la motivación principal también es el derecho de compartir, como decía antes, el conocimiento entre docentes. Entonces, la idea principal del recurso del ARC es esto: ser un banco de recursos. Y por simplificarlo mucho, lo que contiene son dos cosas. De un lado, propuestas didácticas en el sentido más amplio posible, es decir, cualquier
cosa que pueda ser trabajada en el aula es una propuesta didáctica y después secuencias didácticas, que no es otra cosa que un recorrido de propuestas didácticas. Bueno, iré un poco rápido porque teníamos prevista otra repartición del tiempo, pero bueno, es lo que hay. Características principales del ARC. Pues primero la permanencia de los recursos. O sea, no pretende de una banda ser un aglutinador de todo el conocimiento, sino tener quizá menos recursos, pero poder garantizar la calidad y poder garantizar la permanencia. Es decir, es habitual que si montamos una unidad didáctica con varios enlaces, en el momento de usarlo en clase resulta que aquel enlace enlazaba con la universidad de no sé dónde, con el colegio de no sé qué, y ya no funciona. Pues, de alguna manera, los recursos que están dentro de este repositorio garantizan que siempre estarán hábiles, mientras la administración se crea el proyecto, vamos, como mínimo. Y luego la completitud, es decir, pretende no ser... muchas veces pasa que una parte del currículum está abarrotada de recursos y otra está abandonada. Pues, se pretende que el repositorio dé una respuesta a todos los ítems del currículum. Sin duda que se acumulan un poco más en algún punto, pero bueno, eso tampoco no es negativo. Y luego lo que decíamos antes, en el sentido del sentido más amplio de la palabra, pues se refiere al hecho de la multimodalidad, es decir, que se incluya desde, aunque en el caso ya hemos hablado de matemáticas, se incluyen desde cuentos a recursos prácticos, a recursos exclusivamente interactivos, a, bueno, de todo tipo. Por la forma en que se está desarrollando el proyecto, actualmente no contamos con material de todas las asignaturas, solo contamos de estas, de matemáticas, de lenguas, de ciencias naturales, sociales y de tecnología. Sabemos que nos dejamos mucha cosa fuera, pero por el momento es todo lo que podemos abastar, y la razón es muy simple, y es que la gente que está detrás de esto son los TESIRES, son unos centros específicos de investigación e innovación educativa, y solo existen de estas materias que hemos hablado. O sea, no podemos hacer más. Si en algún momento se da el caso de que pueda existir un CESIRE de artes, pues seguramente empezaremos a trabajar otros campos. Bueno, hasta el momento la entrada de contenidos, es decir, los elementos que llamamos nosotros esas propuestas didácticas, que por la generalidad le queremos llamar elementos, vienen de estos cuatro puntos. De un lado, de los docentes voluntarios, que por el momento son pocos. De otro lado, de los encargos que se hacen a docentes, es decir, docentes que se sabe que tienen una experiencia muy potente, como muchos de los que habéis presentado aquí, y se les pide que compartan sus documentos aquí, que la respuesta siempre suele ser afirmativa. Luego, grupos de trabajos que ya había formados previamente en Cataluña, y licencias de estudio, que no sé si existen fuera de Cataluña, pero bueno, son licencias para que un profesor estudie durante un año un campo y si da lugar a material, pues que sea publicado aquí también. Que bueno, liga con la idea esta de compartir el conocimiento de los profesores, ¿no? Y ahora, sí, aunque tengamos poco tiempo, os enseño la aplicación, que bueno, es una página web. Me perdonáis que esté en catalán, pero bueno. Esta es la portada, aquí podéis ver que aún esta es una aplicación que, aunque funciona ya con operatividad total, aún está en fase de pruebas. Y bueno, principalmente aquí veis los dos elementos. Se puede hacer una búsqueda por elementos didácticos y una búsqueda por itinerarios, que son las secuencias. Y bueno, yo no me quiero entretener mucho, pero para que veáis un poco el tema de la búsqueda, si entramos a la búsqueda de elementos didácticos, pues podemos buscar los elementos por muchos campos, por palabras clave, por la etapa educativa, por el tipo de elemento que es, o sea, si es un cuento, si es un relato, si es un vídeo, lo que sea. Y lo que a nuestro entender tiene una potencialidad, es una potencialidad importante del proyecto, es que el profesor puede buscar los elementos directamente desde el currículum. Es decir, me gustaría trabajar este punto del currículum, ¿no? Pues aquí los elementos ya están indexados y los encuentra directamente. Hasta cierto punto, buscaré de... Yo soy de matemáticas también, así que si no os importa, buscaré de matemáticas. Bueno, aquí puedo buscar por curso.
ponemos, por ejemplo, primero de la ESO. Actualmente primero y segundo de la ESO son los que hay muchos más elementos porque son los que están implicados en cada uno en el proyecto Escuelas 2.0. Y bueno, cuestión de matemáticas. Bueno, entonces aquí podemos ya entrar en el currículum. Está dividido en 5 bloques, numeración y cálculo, cambio de relaciones, espacio y forma, bla, 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 bla. Si buscamos uno, pues bueno, ya vais viendo que se va desplegando todo el currículum, ¿no? Por competencia. Bueno, si paramos aquí, podemos seguir buscando hasta el final. Evidentemente, cuanto más profundo nos metemos en el currículum, menos elementos vamos a listar, ¿no? Pero sí que sabremos que esos pocos que salgan trabajan eso específicamente. ¿Vale? Entonces aquí tenemos la búsqueda. Los elementos pues que son de educación secundaria, de ingreso, matemáticas, trabajan en el bloque de numeración y cálculo y trabajan en la competencia de comprender los números y las diferentes formas de representación. Bueno, aquí rápidamente, si por el tiempo. ¿Me dejas un minuto? Vale. Bueno, esta es la ficha del elemento que como solo tengo un minuto, la paso así directamente. Pero bueno, veis que hay una información dedicada al profesor y otra dedicada al alumno directamente. O sea, hay una guía para el profesor para cómo hacerse el elemento y otra con, si no es siempre así, pero si la hay con el elemento para el alumnado directamente para trabajar en el aula. Bueno, os invito a que lo miréis, aunque esté en catalán, el catalán se entiende perfectamente. Dicen que se parece mucho a francés. Bueno, a mí me gustaría acabar. Ah, bueno, esto era la idea inicial y la de cierre, que compartir la experiencia docente nos parece que, no sé si el mejor, pero es un buen camino para mejorar la educación. Y me gustaría acabar con una frase de Mario Moreno, Cantinflas, que a mí me gusta mucho, que no tiene ningún significado, pero bueno. Hay momentos en la vida que son verdaderamente momentáneos, ¿no? Esto es totalmente cierto. Me parece que en la educación estamos viviendo un momento realmente momentáneo y no sé, creo que lo debemos disfrutar todos y a la vez con ustedes romper una lanza en favor de la gente joven, que lo primero que me ha sorprendido al llegar a este congreso es que si se trata de un congreso de innovación 2.0, no sé cómo puedo ser uno de los más jóvenes que hay aquí, pero ahí queda dicho. Bueno, si tenéis alguna pregunta... Bien, vamos a pasar luego preguntas. 5 minutos, levantar la mano y os paso el micro. Alguien que rompa el hielo. Es solo una cosa muy sencillita, es si tenéis contemplada la posibilidad o de traducirlo a las otras lenguas del Estado o facilitar que alguna otra comunidad autónoma se plantee traducir vuestro trabajo, que yo creo que está muy bien planteado. A ver, la segunda opción sin lugar a duda, o sea, de hecho... sin ningún tipo de duda. La primera, no es cuestión de explicarlo aquí, pero si supieras lo que hemos tenido que sufrir para llegar a hacerlo en catalán, pues el hecho de asumir nosotros hacerlo en varios idiomas es realmente difícil. Sí, supongo que con la segunda es suficiente, ¿no? Sí, sí, pues la segunda perfecta. Sí, sí. Gracias. No sé si se me oye. Muchas gracias. Bueno, pues el trabajo me parece estupendo y en la misma línea que Javier, los trabajos que tenéis colgados ahí tienen licencias abiertas, ¿se pueden reutilizar? Sí, tienen licencias abiertas, sí. Todos los elementos que están colgados, en principio pedimos a los profesores, bueno, en principio no, pedimos a los profesores que estén bajo licencia Creative Commons. Vale. ¿Y conocéis Agrega? Conocemos a Agrega, sí. ¿Y habéis pensado volcarlo también en Agrega, que está también... Estamos en ello, pero tampoco es sencillo. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, pues muchas gracias, un aplauso.